Hola, mis hechizados. Yo soy Katherine y voy a hacer tu lectura interactiva donde lo puedes aplicar a una persona nueva o una persona de tu interés. Depende de ti. Recordemos que estas son lecturas interactivas y no va a resonar con todos, ¿ya? Así que si te gusta mi canal, te invito a que te suscribas, ¿ya? Vamos a hacer tres opciones. El señor de las Pascuas, el señor hombre galleta y el perrito de colores, ¿ya? Tú vas a elegir la opción. Puedes preguntar por alguien que tú sepas o puedes preguntar por una futura persona, ¿ya? Este interactivo se llama así. ¿Qué es lo que me viste? ¿Ya? Esta persona, ¿qué es lo que te vio o lo que te va a ver? Si es que no tienes una personita especial o si no quieres preguntarle por nada en el pasado, tú lo posicionas. Quiero saber qué me va a ver la persona de mi futuro, la que vuelva a conectar o sintonizar conmigo, ¿ya? Y si tú lo quieres preguntar por una persona que a lo mejor ya no estás en conexión o están en conexión, ¿qué te vio? ¿Ya? Entonces vamos a ver qué es lo que te vio esta persona. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que te vio para que se atraiga a ti? ¿Ya? ¿Y qué pensó con respecto a eso? ¿Ya? Así que te mando las mejores de buenas vibras en el canal de la hechizada. ¿Ya? Como comenté, no tengo horas nuevas a los clientes nuevos. No tengo horas nuevas para agendar. Pero apenas ordene mi agenda, yo voy a comunicar la disponibilidad de aquella agenda, ¿ya? Así que les mando un abrazo enorme. Gracias por ver mi trabajo. Si les resuena, maravilloso. Y espero que encuentren la respuesta que ustedes tanto necesitan, ¿ya? Si quieren algún tipo de información o saber un poco más de mí, no olviden visitar mi página, ¿ya? Comienzo desde ahora ya. ¿Qué es lo primero que ve esta persona? ¿Ya? Opción 1, 2 y 3. Opción 1. El señor de las Pascuas. ¿Ya? Si tú tienes una persona que tú ya conoces, visualiza a esta persona y pregúntale. Si no tienes a nadie, pregunta al destino y pregunta qué va a ser lo primero que te va a ver esta persona. ¿Ya? Va a depender de ti cómo quieras hacerlo. ¿Ya? Yo te voy a dar la información de las cartas. Es muy poco probable que resuene con todos porque son muchas las energías que están viendo el interactivo, ¿ya? Pero más de algún tipo de información te va a resonar, ¿ya? Ya. ¿Qué es lo primero que te dio esta persona? Ya. Tú cuando tú conectaste o cuando tú conectarás con esta persona, y lo voy a aplicar en estas dos opciones porque hay gente que no va a estar conectando con una energía que ya estén viviendo, sino que van a querer una energía nueva. Ahora, si les resuena mucho con la energía antigua, ojo, ojo ahí porque pudieras traer una misma, o sea, una distinta persona, pero para que pase lo mismo que ya se ha vivido. ¿Eso qué quiere decir?
Eso quiere decir que no hemos aprendido algún tipo de lección, ¿ya? Eso solamente se aplica en unos casos, no en todos. Bueno, primero que todo, cuando tú vayas a conectar con esta persona te veía un hombre o una mujer muy fría, ¿ya? Aquí son todos bienvenidos, así que adecúenlo a su energía. Te veía un hombre o una mujer muy fría. Sí, lo que digamos que a pesar de que habla de una energía respetuosa contigo, porque te veía un hombre o una mujer de carácter y no te veía para nada interesado en él o en ella, o no te va a ver interesado en él o en ella, pero es una persona que puede destacar mucho tus piernas, ¿ya? Aunque es una persona que respeto con él o con ella, va a decir, hay que tener respeto porque te va a posicionar como una reina de espada. Una mujer bastante racional, con bastante experiencia y bastante fría en términos amorosos, pero una reina, ¿ya? ¿Eso qué significa? Que habla de un respeto, habla de ciertas bases para tener esto, ¿ya? También te podría haber dicho como que cargabas una pena, como que velabas una pena interna. Esta persona cuando conecte contigo o ya conectó contigo, es como decir, ese chico, esa chica, a pesar de que sea frío o fría, tiene un gran potencial. Y me llega a sentir que tú estás vestida normalmente sin acto provocativo, pero esta persona ve ciertas partes de tu cuerpo y dice, este hombre, esta mujer tiene potencial con el tema de la sensualidad, ¿ya? Es una persona que se va a ver en ti o se vio reflejado como su reina, ¿ya? Como una persona seria, formal o analítica en algunos de los casos, aplíquenlo a su situación. Entonces vio eso, que le gustaba, como que tú no aguantas cualquier cosa. Entonces dijo, esta es mi reina. Pero tampoco lo veo con emocionalidad, ni mucho menos, sino un equilibrio, ¿ya? Te vio muy determinante, para nada abierta, ni coqueta, ni fresca, ni dinámica, por decirlo. Ya te vio así súper en tu sitio, muy digna, en el sentido de que honorable, respetable, no abierta así. No sé si a lo mejor estabas pasando por un mal momento o tú tenías una relación, porque esto es una reina, una relación o vas a tener una relación como que te dejó fría o que te cerraste un poco en banda con el tema emocional por tu propia experiencia, ¿ya? O esta persona también va a creer que tú tienes pareja y es por eso que tampoco eres tan emocional o tan determinante, pero es una persona que te va a ver en banda, que tienes, disculpen, que tiene potencial. Fíjense que ahí está con un vestido súper largo y tiene una liga, ¿ya? Y esta liga habla de que no la anda mostrando directamente, pero si uno ve un poco más, ve ciertos matices de sensualidad, ¿ya? Tampoco, digamos, aquí en Chile se dice como que pone toda la carne a la parrilla, sino poco a poco. Y eso le gusta, le va a gustar o le gusta a esta persona. Y entonces, ¿qué es lo primero que vio? Un hombre, una mujer experimentada, con respeto, con alevosía, con carácter, y que dentro de esta formalidad o frialdad o muy mental, vio que se guardaba una gran sensualidad, inclusive una gran pasionalidad, porque esas ligas indican pasión, sensualidad erótica. ¿Ya? Lo que sí, cuando conecte o tú conectaste con esta persona, no estabas bien. Hay una vela negra y eso indica que mucha carga. ¡Wow! Rey de basto. Siete. Siete. El carro. Ya. Miren, yo veo que esta persona, otras cosas que vio, que era su nombre una mujer o que va a ver aventurero, o sea que no vacilas en generar un movimiento, que no vacilas en generar un movimiento. Si de alguna manera esta persona jamás
o jamás va a determinar que tiene una estabilidad absoluta contigo. ¿Por qué? Porque es una persona que te va a ver como dual en pensamiento, o porque va a pensar que tú piensas en otro hombre o en otra chica, ¿ya? Sin embargo, eso le va a gustar en parte, porque esta persona me llega que no le gusta lo fácil en el sentido de que sea rápido. A eso voy, ¿ya? No quiero que se entienda a otra interpretación, ¿ya? Aquí habla de un rey de bastos, ¿ya? Ven, esta persona dice, esa chica o ese chico guarda algo, ¿ya? Si es como que si se le pule el diamante, indica la pasionalidad, ¿ya? Y eso lo puede demostrar en pequeños gestos. Tú demostraste cierto gesto y dijo, este hombre o esta mujer no está en su mejor momento en el sentido de que lo ha pasado mal o tuvo una experiencia o está un poquito abrumada con el tema emocional, no está interesada, pero es un hombre o una mujer de mucho fuego, va a decir. Entonces, ya sabemos que lo primero que vio un hombre o una mujer muy diplomática, pero que guardaba mucha erótica y mucha sensualidad, ¿ya? Como que después con el tiempo que vaya desglosándote un poco, es una persona que le van a dar ganas de apapacharte, de abrazarte, ¿ya? Sin embargo, esta persona no veo que haga mucho, ¿ya? Si es una persona del pasado, una persona nueva, yo creo que es una persona que va a decir, venga para acá, mi niño, mi niña, mi hombre, mi mujer, como que necesita, como que te va a querer ganas de contener, ¿ya? A veces como la quiero tratar con cuidado porque no quiero hacerle daño. ¿Ya? Te va a respetar en el sentido de que hay veces que tú a lo mejor no lo consideres así, porque esta persona va a ver en ti un igual, su reina de espada, y él se posiciona como un rey de espada, ya sea nuevo o ya sea antiguo. Entonces, no veo una persona muy cariñosa, ¿ya? En el sentido que va a encontrar que tú tampoco eres muy cariñosa, pero sí muy pasional, que se guarda ahí dentro de esa experiencia amorosa. A veces como ganas de acariciar, de tocar tu espalda. Es una persona que también le va a gustar tu cucú, ya seas hombre o mujer. Pero fíjense, estas tres imágenes, este hombre abraza ahí, con muy poco. Este hombre o hace lo de cuenta a su mujer o a su persona de interés, quiere tocar la espalda de la chica, pero no lo quiere así con un dedo, ¿ya? Entonces, esta persona con quien tú conectes, que te va a ver esto, un hombre o una mujer con experiencia y con sexualidad retenida y guardada, no que, va a ser como muy poco demostrativo. ¿Ya? Y aquí, va a quedar fascinado, ¿ya? Con tu cola. Con tu cola, con tu cabello. El cabello no sé si sea tan profundo, pero sí. Como que, como esté tu cabello, es como que a veces le va a dar ciertos matices de que tú a lo mejor estés más intensa o más fría o más seria, en fin, ¿ya? Pero entonces, ¿qué es lo primero? Esto. Es una persona que también, que cuando te conozca, va a espiarte, ¿ya? Va a espiarte porque le va a generar tanta curiosidad que va a decir, ¿quién es este chico o esta chica? ¿Ya? O cuando conectó contigo va a espiarte porque va a decir, ¿quién es este chico o esta chica? Quiero saber más de ella, quiero saber todo de él, todo de ella, dentro de lo que pueda esta persona, obviamente. Y espiar puede ser de distintas maneras, ¿ya? Por amistades, por conocidos, por compañeros de trabajo, por redes, en fin, ¿ya? Es una persona que va a pensar, y esto aquí me llega algo romántico, porque va a decir cómo duerme él o ella, como que le generas ternura, a pesar de que sea una persona poco demostrativa. Y ahí está el rey de espadas. ¿Ya? Puede ser que cuando tú conectes con esta persona, ¿ya? Sí. Cuando tú conectes con esta persona,
No faltaba más que saliera el loco. Cuando tú conectes con esta persona o esta persona todavía no tiene resuelto una historia con una ex, o sea, una persona casada donde el matrimonio esté frío. Ya, es una persona que te vas a despertar los bajos instintos, pero muchísimo, ¿ya? Muchísimo, muchísimo. Pero es una persona que va a estar vacilando, porque tampoco va a entender si tú eres casada o estás abierta para esta persona, porque te va a ver no abierta en el ámbito amoroso, ¿ya? Y aquí está tu rey de espadas. Pues vas a tener una conexión mental increíble con esta persona. Tal vez no sea mucho decir te quiero, te amo, ni mucho menos, pero sí con una energía de ambos como muy intelectuales o con mente muy rápida para responder cosas, pero mucha sexualidad dentro de todo esto. Ya, ¿qué pasa el este? ¿Qué pasa con esto? Disculpen. Que una persona que no se puede comprometer porque no tiene un tema resuelto con una ex o porque tiene un compromiso. O también puede ser tu energía. ¿Por qué te digo esto? Porque tanto la reina como el rey de espada hablan de que tienen un proceso. O tú tienes un proceso pendiente con un ex o esta persona es casada. O tú eres casado y esta persona tiene un proceso pendiente con un ex. O ambos tienen proceso pendiente con un ex. O ambos son casados. Entonces aquí habla de que va a quedar una energía loco. ¿Qué es lo primero que te va a ver? Bueno, las piernas. Las piernas y el carácter. ¿Ya? A ver, ven, aquí está la confirmación. Ahí hay tres personas, pero habla de una conexión espiritual. Esta persona te va a ver completa y va a decir por qué no, pero hay una tercera energía. Las cosas se pueden transmutar, sí, pero esta persona tiene que dar el paso a comunicar algo más tungente. ¿Qué va a sentir? Me llega que esta persona tampoco andaba buscándote. Puede ser que después haya visto ciertos matices de curiosidad y de atracción física, pero tampoco andaba como muy por la labor aquí de voy a conquistar y voy a hacerlo, porque si era una persona casada, estaba con esa situación. Y si tenía un tema con un ex, estaba súper cansado con esto. Entonces, una persona que es como que cuando digas de tú, los milagros son posibles. Cuando yo no esperaba conectar con algo que me llenara de cuando le llenara a esta persona, como le iba diciendo, ya, esta persona vio que los milagros pueden existir, por lo menos como que le vino el alma al cuerpo, por decirlo de alguna manera, ya. Entonces, aquí les voy a comentar, ¿ya? Por si acaso, si yo de repente me río un poco, no es con ningún sentido de faltar al re el respeto. Soy una persona que conecto con la energía, ¿ya? Soy una persona y a veces siento como las sensaciones. Por lo menos a mí me pasa eso, ¿ya? Entonces, primero que todo, va a pensar que eres un hombre o una mujer muy completa, el mundo, o sea, mental, físico, todo. Cumple todos los parámetros, ¿ya? O sea, la primera visión, él o ella, perfecto, con mucho carácter, ¿ya? Con mucho carácter y como incorruptible, o sea, que no tranza, ¿ya? Diplomática o diplomático. Muy luchador y luchadora, ¿ya? Y esa misma energía es lo que esta persona va a decir. Yo deseo conseguir ponerle un espíritu de sacrificio a este chico o esta chica, y esta persona, si es nueva, va a ser desde un acto diplomático primero, no va a irse al tiro a tirarse a la piscina. Si es una persona que conociste, bueno, vino con un gesto así como tanteando el terreno, cómo está y saber un poco a poco y complementar un poco la situación. Déjame decirte que va a estar espiando tus redes y si no, si ya es una persona del pasado, espió tus redes, ¿ya? Así que eso es lo primero que te vio, ¿ya?
y eso es lo que sintió y esto es lo que pensó, ¿ya? Nos vamos a la opción de el hombre de galleta. Hombre de galleta. Ahí, hombre de galleta. Ahí. Se enganchó con un monito. Concéntrate en tu persona especial. Y si no tienes persona especial, en una posible persona nueva. ¿Por qué no? ¿No es cierto? Entonces le preguntamos a las cartitas, ¿qué es lo primero que te va a ver? Que sea sincero, ¿ya? ¿Qué es lo que te vio? Vamos a ver. Esta es la base. Dos de basto. Ya, si esta persona es nueva, va a conectar contigo en un momento tal vez que tú no estabas por la labor de esta persona. Me explico. Puede ser que tú estés justo pasando un mal momento, una discusión, un aprieto o algo por el estilo. Si no, si es una persona que tú conoces, lo primero que vio es como que alguien te atacaba o alguien tenía mala vibra contigo. Estabas en una situación incómoda, ¿ya? Pero como que te veía mosqueado, mosqueado, ¿ya? Y también, en algunos de los casos, si tú me dices, no, si cuando yo lo conociéramos solamente nosotros dos, bueno, al tiro entró en la comparación con otra chica o con otro chico. Ya, pero al tiro captó que tú eras una mujer con carácter, ya, con carácter, inclusive esta persona puede ser como rabiosa, enojona, enojado, en fin, ya, que defiende lo suyo. Como que todo se te demuestra en la cara, también va a encontrar eso, entonces al tiro que va a encontrar un hombre o una mujer con carácter y al tiro va a entrar de cajón a compararte con otros chicos o chicas. Y es probable que con la persona con quien te compara sea una persona muy diferente a ti, pero igual indica que la otra chica o chico tiene carácter, ¿ya? Chan, chan. Ahí creo que las ven mejor. Wow. Aquí tenemos la sota de oro y la sota de oro indica una persona que te va a ver como dinámica y eso significa que esta persona va a ver un poco más de esa situación, o sea, va a decir la curiosidad o se va a imaginar cosas. Porque aquí este brujito es como un mago. Y este es como que va a imaginar ciertas cosas, pero va con todo en el sentido de las comunicaciones. ¿Ya? O va a ser clave en el tema de las comunicaciones. Es una persona que va a verte toda tú. ¿Ya? Tu rostro, tu cuerpo. Va a encontrar que hay un cuerpo bastante armónico. ¿Ya? Es probable que tú hayas estado vinculando, si es una persona nueva, conectes con un brujito moreno y después conectes con uno rubio
o con un, o una chica morena y después uno rubio, o al revés. ¿Qué quiero decirte con esto? Si tú ya has estado con una historia del pasado y tú sabes con qué persona, por ejemplo, si te metiste con una persona morena, después te involucres con una persona rubia o viceversa. Yo eso es lo que predigo aquí. Estoy viendo, independiente, si son chico o chica, van a ser diferentes. Primero uno moreno, después uno rubio, o uno rubio y después uno moreno, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? O dos personas muy diferentes, pero o moreno, o blanco, o en el pelo, ¿ya? Sin embargo, lo que va a haber en ti es todo tu cuerpo, lo va a encontrar todo su gusto, armónico, dinámica, con carácter, ¿ya? Y sí se va a imaginar cosas, o sea, viéndote el cuerpo va a decir todo su gusto, tu rostro. Es como que esta persona va a decir rostro perfecto, cabello perfecto, parte delantera perfecto, abdomen perfecto, para él perfecto, perfecto, ¿ya? Y le va a atraer mucho físicamente, ¿ya? Es una persona que va a tratar de una u otra manera obtener algún tipo de contacto. Si es nueva, un teléfono, un Facebook, algo por el estilo. O va a hacer algún tipo de trueque o hizo algún tipo de trueque para conectar contigo. Igual te digo, esta persona tiene el don de la palabra, ¿ya? O esta persona puede ver o tú vives, vas a vivir en mucha distancia de este hombre o de esta mujer, o al revés, ya hay distancia aquí. Hay alguien que tiene que viajar mucho para una casa muy lejana, en fin. O es probable que sea un amor a distancia, ¿ya? Sin embargo, obviamente que van a conectar, asegurado, ¿ya? Y habla de que mucha satisfacción. Esta persona se va a pasar satisfacciones en la intimidad, como intimidad que va a ser como diferente. Esta persona piensa que su intimidad de ustedes va a ser diferente cuando conecten en más sintonía. Pero sin embargo, esta persona con el tiempo va a decir que encontró el amor, aquí hay un as de copa y va a encontrar que tú eres tan bella o tan bello que esta persona es un sapo, o sea que esta es como la historia de la bella y la bestia, entonces dice, ¿qué yo hago con esta brujita, con este brujito? ¿Ya? Adecuado a su energía. Entonces esta persona lo primero que va a ver de ti, que tú eres un hombre o una mujer con carácter y te va a comparar con otra persona. ¿Ya? Y yo creo que es un poco cómo se defienden o cómo actúa o cómo se manifiestan frente a la vida. Es probable que tú sintonices con esta persona en un momento que tú te sientas en aprieto o esta persona piensa que está cargando con mala vibra o en aprieto. Puede ser un amor a distancia y si no es un amor a distancia, tu brujito o tu brujita viven muy lejos, una de dos, o ambos dos viven muy, muy lejos. ¿Ya? Veo salidas a comer, ¿ya? Salidas a comer y que eso va a generar un dinamismo más en la vinculación. Esta persona dice, cara perfecta, cuerpo perfecto, abdomen perfecto, todo perfecto. Y no importa si tú seas más rellenita o más flaquita o tú estés, para esta persona, perfecto. Y también veo en la lectura que vas a ver una transición. Si estás con un chico o una chica morena, viene un chico o una chica rubia o viceversa. Pero dos personas muy diferentes, ¿ya? Va a haber un hombre o una mujer muy dedicada. Va a sentir que hay que ponerle trabajo, dedicación a esta situación, ¿ya? Y que eso va a ser la base de esto. Como que esta persona lo primero que va a sentir es que hay que ponerle dedicación a la pasión, porque si no esto se va a generar en ansiedades.
Esta persona o estaba cuidando a alguien delicado, o tú estabas en un proceso, o vas a estar en un proceso de cuidar a alguien delicado. Recuerden que pueden preguntar por personas que ustedes ya conocen o personas nuevas, ¿ya? Lo adecuan a su situación y a su energía. ¿Qué va a pensar? Bueno, esta persona va a decir que tú eres una persona que no teme nada, eres de armas tomar, que puedes convertirte en una amenaza en su objetivo, en su seguridad, en su confort, ¿ya? Que, o también que son hombres o mujeres muy diferentes, ¿ya? Y eso le va a pesar. Que eres un hombre o una mujer proyectable para una comunión, o que eres una amenaza para una comunión, ¿ya? Muy reflexiva, muy meditativa o muy ermitaño o ermitaña. Eso va a pensar. Creo que al principio cuando conecte se va a bloquear y después va a empezar a ver más allá en ti, ¿ya? Lo primero que va a ver en ti, un hombre o una mujer que hay que defenderse o carga mucha mala vibra. Reflexiva. Va a encontrar que todo tú eres bonito, bonita. Ya, nos vamos a la segunda opción. Es probable que en algunos casos le guste la comida o le gusta la comida calórica o los espaguetes, los fideos. O déjenlo solamente que le gusta la comida, le gusta comer. Nos vamos a la tercera opción del perrito de colores. Dime, ¿cuándo, qué es lo primero que me viste cuando me viste? Sé sincero, tarot, ¿ya? Recuerden, si es una conexión que ustedes saben, visualicen a su persona y le preguntan. Y si no tienes a nadie en corazón, tú preguntas las cartas, ¿qué va a hacer con la persona futura que me venga? ¿Qué es lo primero que me va a ver? Y si, ojo, le sale lo mismo como la misma historia y la misma situación anterior, ojo, porque ustedes no están aprendiendo algo, algo que debieran haber aprendido, ¿ya? Aquí pueden ser opciones que son madres o son personas que les gusta trabajar por ello, o sea, mononarse y tener las ideas claras, empoderamiento femenino o empoderamiento masculino, ¿ya? Wow. Tercera opción. Aquí habla de una transformación total. Tú a esta persona le vaya a marcar la vida, ¿ya? Y justo puede estar conectando en un proceso que también le estaba marcando su vida, que puede ser una muerte o puede ser una. Si tú conoces a esta persona, tú puedes saber si la conociste en algún duelo o una vida muy radical que está pasando, ¿ya? Pero en otro, si es nueva, esta persona tú le vayas a marcar la vida y viceversa, va a ser para las dos partes, ¿ya? Aquí veo una especie de cuerpo, no sé si se van a conocer en una cosa como médica o en una cosa de gimnasio. Veo mucha preocupación por cuerpo, ¿ya? Wow. Bueno, primero lo que te vio esta persona, ¿ya? Aparte de que marcar la vida, te vio como un hombre o una mujer que impone, o sea, que tú sales del grupo, por decirlo de alguna manera, que tanto en tu vestimenta y tanto físicamente, eso no significa que como que le impactaste, como que es exótica o algo muy diferente a lo que estaba acostumbrada. ¿Ya? Va a haber como una persona bastante armoniosa físicamente para él o para ella. Puede haber aquí me llega como diferencias en porte, o tú eres más alta o al revés.
¿Ya? O tú eres más pequeñita, el hombre más alto, o la otra persona más alta, o al revés. Tú más alta y la otra persona más pequeñita. Pero sin embargo, esta persona va a estar en la disyuntiva. ¿Avanzo o no avanzo? ¿Me comunico o no me comunico? Va a estar vacilando. ¿Ya? ¿Qué es lo que te vio? Un hombre o una mujer fuera de regla, que le va a transformar su vida y que puede ser que más adelante diga, este hombre, esta mujer me marcó la vida por un hecho o por otro. Sin embargo, esta persona va a dar paso para el avance, esta persona va a dar paso. Y habla de que es como una especie de que puede haber una conexión de vidas pasadas o esta persona va a haber un hecho contigo y con su vida familiar que va a ir de uno a otro como marca. Ejemplo, por ejemplo, no sé, un ejemplo general. Con esta persona me regaló mi anillo y justo fue el día del terremoto, por ejemplo, el más marcado. Entonces, es como cosas que uno siempre va a recordar. Puede ser un nacimiento, un fallecimiento, un diplomado, puede ser cualquier cosa. En algunos va a ser eso, en otros va a ser otro, en fin, pero que te va a marcar y va a ser mutuo, sí. Que puede ser que te marque porque suceda con un suceso de tu familia o alguien que tú quieras mucho, también. No digo que vaya a haber un fallecimiento, que en algunos puede ser de alguien, pero habla de que hay algo que va a pasar en ese contexto que va a marcar. Entonces, va a encontrar que eres fuera de regla, que eres transformador, transmutador. Esta persona va a decir, la queré, la querré o lo quiero, porque puede ser que estés mirando ahora, o la deseo, ¿ya? Va a encontrar que tienes unas buenas piernas y que eres armónica. Me llega mucho como una persona que tiene un cierto estereotipo de cuerpo y contigo se va a abrir y va a ver que ese chico o chica es bonita a pesar de que, no sé, a mí me gusten con más volumen aquí, tal vez no lo tenga. O tenga más volumen para atrás y no lo tenga. O que sean como más curvilínea y seas más recta, ya, adecuada a su situación. Esta persona va a salir un poco del estereotipo de su gusto y va a decir, pero igual me gusta, igual me genera amor y pasión, igual me dan ganas de conectar con él o con ella, ¿ya? Y aquí me habla de diferencia de porte también, ¿ya? También es una persona que, no sé, si por X motivo o tal vez en su primer encuentro, si es que hay encuentro, o si hubo encuentro, por ropa te vio de una manera y sin ropa desde otra manera. No se basa en quejas, solamente que esta persona está acostumbrado a un cierto prototipo. Una persona peleona o peleona. Persona que quiere conectar emocionalmente, pero necesita pensarlo. Ya puede haber diferencia de edad también, pero ya esta persona ya pasó por una pérdida emocional, como te digo, en algún familiar o una expareja o algo por el estilo, ya, o al revés. Entonces habla de que es como que pasando ese proceso no está en los mejores ánimos de conquista, para que entiendan. Van a haber comunicaciones, van a haber avances y va a haber posibilidades de ir más allá, pero va a estar en esa discrepancia. Utilizo mi cabeza, me voy por las emociones. ¿Ya? Una persona que no va a querer tomar decisiones y es como un problema que pelee con él mismo o con ella misma. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que te va a ver? Bueno, que sales un poco del estereotipo de lo que le gustan en chicos o chicas. Sin embargo, va a decir, me encanta, igual me gusta, me pasa sentimientos y pasiones, no es indiferente.
Es una persona que le va a generar pasión, pero es una persona que guarda también ciertas cosas, como que te va a tener ahí, no te va a dejar anclar más. Puede ser por su pérdida emocional que no quiera abrirse, pero es una persona que te va a estancar de una otra manera. Porque eso te va a estancar, esa actitud que tiene esta persona, pero pasión va a tener por ti. Tú vas a sentir que está ahí, pero tú vas a decir entonces, ¿por qué no avanzamos más allá? Porque es una persona que tiene un proceso. Eso no significa que no le marques, ni mucho menos, en su vida. Esta persona puede estar saliendo de un divorcio o algo así, o le fueron infiel y no quiere contarlo, va a venir con un poco con una situación. Cuidado, porque a veces cuando pasan eso, hay gente que paga con la misma moneda por dolor, por inmadurez, en fin, y ahí puede quedar con esa energía, ¿ya? Pero habla de que va a conectar contigo y es una conexión por destino. Le van a encantar tus ojos también, tu mirada. Pero aquí hay más personas. Puede ser que haya una situación como me divorcio, no me divorcio, me atrevo, no me atrevo. Va a haber ahí un cuestionamiento más o menos. Aquí puedes tener idas y venidas con esta persona, pero comunicaciones vas a tener. Esta persona puede ser un viajero también. ¿Por qué no? ¿Ya? Habla de que tienes un proceso, después van a haber unos bloqueos y después termina un proceso con esta persona. Entonces, lo primero que te va a ver esta persona es que tú le cambiaste la vida, ¿ya? Y viceversa. Y que no eres el estereotipo que esta persona tiene anclado en su vida romántica o pasional, ¿ya? Aquí hay diferencia de edad, deporte, de cuerpo, en fin, ¿ya? Y esta persona se va a quebrar la cabeza. ¿Me voy por las emociones o le pongo cabeza? ¿Ya? Pero va a ser de su gusto, obviamente. ¿Ya? Bueno, espero que le haya gustado mi lectura. Si te gustó, te invito a suscribirte a mi canal. No tengo horas disponibles, clientes nuevos, ¿ya? Para anotarlos, pero voy a estar comunicando, ¿ya? Apenas organice mi agenda, yo les voy a estar comunicando por mis redes, ¿ya? Les mando un abrazo enorme y cuídense mucho. Gracias por ver mi trabajo.